Bueno, vemos acá cómo a través de del trabajo articulado entre instituciones se está haciendo el mantenimiento, la limpieza. Tenemos que decirlo de manera clara, un poco descuidado, incluso hasta la maleza está creciendo por encima de los adoquines. Vemos también este otro costado derecho, si me ayuda, don Silvio, ya queda limpio. Es lamentable ver que los moradores que viven en la playa ni siquiera colaboran en la limpieza de su vereda, de lo que les toca. Ingeniera, bienvenida a este espacio, motivando como siempre la responsabilidad de cuidar en nuestra ciudad, previa a lo que va a ser el Festival de Ballena, ingeniera. Ya, gracias, Tony. Bueno, nosotros como municipio, en conjunto con la Policía Nacional, entidades educativas como el Colegio Provincia Manabí y la Unidad Educativa Isidoro Barriga, se ha coordinado justamente esta actividad, como es la minga de limpieza, ¿no? De una u otra forma para incentivar a la población local que está adyacente al malecón para que también nos colaboren con la limpieza. Como tú puedes ver, se está coordinando esta actividad, pero bueno, basuras estamos sacando, montes estamos sacando. No todo tipo de cosas. Y recordar que la minga, usted lo ha dicho, participan instituciones, comunidad educativa, el personal de administrativo del municipio. Si me permite, don Silvio, vemos al señor comisario que tiene ahí su escobita también. O sea, el hecho de que sea jefe no le quita, no pierde nada si coge la escobita y nos ayuda también con la limpieza del malecón. Algo que tenemos que hacer todos, porque este malecón sin duda costó, nos costó a todos, nos costó al gobierno y de alguna manera tenemos que pagarlos todos. Claro, justamente es una obra pública, ¿no? Y ventajosos los puertolopenses de tener una obra como esta, ¿no? Y lo que sí pedimos a la comunidad que está muy cercana al malecón, que nos colaboren, nos ayuden para mantener los espacios limpios, que normalmente dice la ciudad no es la que más se limpia, sino la que más permanece limpia. Entonces llamamos la colaboración a toda la población local para que también se unan a este tipo de actividad que la está realizando, como va a recalcar el municipio, en coordinación con entidades locales. Bueno, muchas gracias y nos preparamos así para lo que va a ser el Festival de Ballena, y este malecón debe lucir limpio, lúcido, con el apoyo de todos. Muchas gracias, ingeniera. Desde acá el malecón, Juli Zurieta, con imágenes de Silvio Mero, reportó para ustedes Tony Quijije.